Bueno, esperamos de que nos logren escuchar por ahí. Vamos a conectar. Bueno, a ver si nos escuchan ahora. Por favor, déjenos ahí el reporte si nos están escuchando o no. Pues ya van partiendo, vean ustedes. Ahí tenemos a varios corredores. Entre ellos, pero vamos a ver primero si ya tenemos audio, por favor, si alguien nos puede decir por ahí si tenemos audio, por favor, ya que ustedes saben de que estos aparatitos cuando quieren funcionan y cuando no, pues no funcionan. Vamos a ver, déjenos ahí el reporte, por favor, a ver si ya tenemos audio, por favor, vamos a ver si alguien nos dice si ya tenemos audio, por favor, ahí vamos a esperar un minuto para que alguien nos diga por ahí si tenemos audio o no. Bueno, al parecer, bueno, nadie nos deja ahí el reporte, pero... por acá. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Por favor, vamos a esperar a que nos dejen ahí algún reporte. Sí, dice por ahí, pero bueno, ya quitamos el micrófono, lo vamos a colocar otra vez. Por favor, para que ustedes puedan escucharnos ahí con claridad. De eso se trata, eso queremos. Que nos escuchen con claridad. Vamos a ver ahora. A ver qué tal. Ahora sí o no. Ahora vamos a ver si se escucha o no se escucha. Por favor, déjenos ahí sus comentarios. A ver qué tal, cómo están. Si hay audio, ahora sí. Si nos escuchan. Bueno, vamos a pedirles que por favor nos tengan un poco de paciencia por ahí. A ver si nos logran escuchar ahora. Bueno, como les estaba comentando por acá, nos encontramos en Santa Rita, acá en Santa Lucía, Autatlán. Y vemos ya la cinta asfáltica que es abarrotada por cientos de deportistas del pedal. Los haces del pedal ya se encuentran entrenando bastante, bastante fuerte. Varios equipos a nivel departamental. Hemos visto también varios equipos que están ya entrenando. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Del occidente de la República también tenemos acá a los representantes de una marca muy importante. Y por supuesto tenemos a un Luciano entre ellos, a un atleco de corazón que también viene a participar. Así es de que vemos acá a los muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cansados? Me imagino. De seguro. Pero vemos a Juliancito por acá y vamos a tratar de escuchar por ahí el saludo. Él nos va a presentar a todo el equipo. Julián, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo te va? Pues antes que nada agradecerle a ustedes por esta entrevista. La verdad, terminando un entreno con el equipo de Corabaños, muy contento. Igual se está acercando la vuelta. Primero Dios se va a hacer la vuelta y primero Dios nos va todo bien. Y agradecerle a todos los seguidores de esta página. Y la verdad, les mando un cordial saludo por parte del equipo de Corabaños. Muchas gracias, Julián, ahí por el saludo para toda nuestra gente. Para las personas, hace poquito estábamos celebrando, te comento. Tenemos ya 50,000 seguidores en nuestra página y esto es motivo de alegría para nosotros acá en Santa Lucía, Autatlán, porque no es fácil. Vos sabes que todo lleva un esfuerzo, un desgaste, pero igual estamos nosotros de fiesta. Y pues hoy nos alegramos mucho de verte por acá entrenando y vemos aparte del equipo, vimos que algunos ya pues como que retornaron, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que ya se fueron para allá? Son los hermanos Azpacajá, igual aquí se terminó el entreno y ellos se fueron a la casa, igual yo ya me voy a marchar por mi casa, igual el equipo se va a ir para Xela, igual ya terminamos el entreno y son los Azpacajá. Muy bien, ¿y quiénes son los que hoy están por acá? Está Osbelí González, está el entrenador Alejo Mazariego, está Henry Sammy y está Manuel Rodas. Manuel Rodas, hasta por allá, él es el que está agarrando aire todavía. Vean ustedes el tipo de bicicleta que utilizan acá los campeones. Pues una bicicleta, vean ustedes, especial para correr, una bicicleta, el caballito de acero, que pues aquí los muchachos, no hombre, le sacan el sudor a estas bicicletas. Ya los muchachos ya ni sudan, parece. ¿Cuántos kilómetros recorrieron hoy, Julián? A mí me está marcando 120 kilómetros. ¿120? ¿Hasta dónde fueron? ¿Aquí iniciaron? Iniciamos en Nahualá y hicimos circuito acá, María Ticum y El Noviero. 120 kilómetros, ¿en cuánto tiempo recorrieron esto? En 2 horas y 45. Dos, exacto, aquí están, 2:45. Hoy estamos en las 11:24, hasta el relojito, ¿verdad? Sí, sí, aquí está, marca todo el kilometraje, la distancia, altitud y todas las calorías quemadas igual.
Muy bien, pues qué bueno, pues a darlo todo entonces en la vuelta. Gracias. ¿Qué número de vuelta es? 60. En la vuelta 60, aquí en Guatemala, la fiesta del pedal, por supuesto. Julián, gracias por representar a Santa Lucía de Otatlán. Un saludo, por favor, a todos ellos. Agradecerle a toda la gente linda de Santa Lucía de Otatlán y un cordial saludo para todos los que siguen esta página. Muy bien, muchas gracias, Julián. Ahí tenemos entonces, también tenemos a Manuelito Rodas por este lado. Vean ustedes, él está descansando. Pues, no hombre, ¿quién no va a querer descansar? Imagínense, 2 horas de darle duro al pedal. No hombre, y pues acá tenemos entonces a Manuelito. ¿Qué tal, Manuelito? ¿Cómo te encontrás hoy? ¿Contento? Sí, muchas gracias. Es un placer saludarlos. Pues aquí nosotros, el día de hoy, cumpliendo con uno de nuestros entrenamientos de preparación para la Vuelta a Guatemala. Hoy nos tocaba un entrenamiento bastante intenso, con unos trabajos tras carro, y pues tratamos de hacerlo en un terreno que sea la mayormente plano, y pues este es el mejor lugar que encontramos para hacerlo. Qué bueno, Manuel. Y a ver, ¿cuántas veces has participado en la Vuelta? Más o menos, creo que llevo como 16, entre 16 y 17 vueltas corridas, solo vueltas a Guatemala. De ellas, pues, afortunadamente ya he ganado 2, y una infinidad de vueltas en otros países como México, Venezuela, Ecuador, Cuba, Costa Rica, El Salvador, bueno, cantidad de países en los que hemos corrido. Correcto, Manuel. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Hay más Manuel Rodas para rato, me imagino? Pues espero que sí. Por lo menos yo le calculo unos 4 o 5 años más en los cuales podamos estar al alto nivel. Y ya de ahí pues ya veremos si conviene seguir, y si no, pues ya presentaremos nuestra carta de renuncia. De retiro, ¿verdad? Retiro, sí, exactamente. Manuel, en tu familia, ¿quiénes son los apasionados al pedal también? Me imagino que ya estás dejando un legado. Por el momento, pues mi hijo, él es uno de mis... ¿Cuántos años tiene él? Tiene 10 años. 10 años. ¿Y él ya también se mete a eso? Sí, seguro. Él le encanta la bici. Y aparte de eso, pues hay muchos niños de por ahí, de donde soy yo y del municipio de La Esperanza también, que pues seguramente van siguiendo el ejemplo y la trayectoria que he ido dejando, y pues están ahí seguramente para ser campeones en el futuro. Muy bien, así de que, Manuel, muchas gracias ahí por los comentarios, y pues a darlo todo y a seguir representando Guatemala siempre con la frente en alto donde sea, ¿verdad? Así es, muchas gracias, y pues saludos a todos los amigos que nos ven. Seguramente nos estarán viendo a nivel nacional y internacional, y a nivel internacional, donde más pues nos siguen es en Estados Unidos. Saludos a todos, a quienes estén observándonos por allá. Decirles pues que estamos preparándonos ahí de la mejor manera para llegar bien a la vuelta. Muy bien, felicidades, Manuelito, siempre a darle con todo. Bueno, aquí en exclusiva, yo creo que nadie se esperaba que estuviéramos por acá nosotros y llevándoles este tipo de entrevistas. Y pues hoy tenemos acá entonces la oportunidad de conversar acá con Manuel Rodas, un representante acá de Guatemala, más de 15 vueltas recorridas ya. Y por supuesto, aquí tenemos al equipo de Corabaños de Xela. Y ellos están pues por acá, vemos al entrenador, y pues también vamos a escuchar las palabras acá del entrenador, el coach, dicen por ahí. Estimado, muy buen día. Buenos días. ¿Qué tal, cómo le va? Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Pues aquí nosotros, mire, como canal Megavisión, estábamos por acá y vimos que venía el equipazo amarillo y negro, y pues dijimos, no hombre, esta es la oportunidad, y vean, cabal, tuvimos la oportunidad de tenerlos acá en el territorio de Juliancito Jack. Nosotros somos lucianos de corazón también, y siempre pues seguimos todo lo que ustedes hacen, y estamos siempre al pendiente, y el equipo de ciclismo quetzalteco presente acá en Santa Lucía, Otatlán. Por favor, el saludo para todos ellos, toda nuestra gente acá en Santa Lucía, y como también Guatemala, y todos los que nos siguen en Estados Unidos también. Sí, un gusto saludarlos a todos en nombre del equipo de Corabaños. La verdad que por acá anduvimos el día de hoy haciendo un trabajo específico, y ya, gracias a Dios, terminamos sin novedad y vamos directo a Quetzaltenango nuevamente. Pues qué bueno, pues a darle con todo al pedal, ¿verdad? ¿Cuántos son los que conforman el equipo? Son 8 los que tengo en el equipo. 6 corren con el equipo y 2 van con otro equipo prestados para la Vuelta a Guatemala, porque reglamentariamente los equipos son de 6 en la Vuelta a Guatemala.
Entonces, así, gracias a Dios, el equipo en sí va caminando muy bien. Todos van evolucionando bien, esperando en Dios poder llegar al nivel que necesitamos para la Vuelta a Guatemala. ¿Cuántos equipos estarán participando en la Vuelta? Bueno, según tengo entendido yo, habrán 14 o 15 equipos, porque van a correr 9 nacionales y 5 extranjeros. No sé si la federación vaya a hacer más cupos para los otros equipos, pero por el momento sé que son solo 14 nada más por esto de la pandemia. Muy bien, correcto, así es. Y bueno, esto vino a cambiar todo. La pandemia nos vino a poner así como que de cabeza, ¿verdad? Entonces, pero bueno, nosotros vamos a seguirlo siempre a través de la televisión nacional, a través de las redes sociales. Ahí vamos a estar siempre pues apoyando a Julián y por supuesto al equipo de Corabaños. El saludo entonces ya para terminar. Sí, un saludo cordial a todos los oyentes del programa. Decirles que gracias también por el apoyo a todos los que son de por acá y a Julián que es parte del equipo. Esperando a Dios las cosas nos salgan en la Vuelta a Guatemala y dándole un buen espectáculo también a toda la gente que está pendiente del ciclismo a nivel nacional. Y todos reciban un saludo en nombre del equipo de Corabaños. Muy bien, muchas gracias. ¿Su nombre nos dijo? Alejo Mazariegos. Muy bien, Alejo, muchas gracias. Un buen viaje, un buen retorno a la ciudad altense de Quetzaltenango. Manuel Rodas, bendiciones a todos los que van ahí adentro también. Vemos ahí al equipo completo que ya aborda la unidad. Y bueno, de entrenamiento, hoy estuvieron recorriendo acá en nuestra área. Para los que los pudieron ver, pues excelente. Así de que por favor compartan nuestra transmisión, ahí denle compartir, por favor. Y a los que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, por favor háganlo. Suscríbanse a Canal Megavisión GT ahí en el YouTube también. Y a los que nos siguen a través de Facebook, gracias, somos 50,000, gracias a Dios por eso. Así es de que seguimos nosotros con más. Estén al pendiente siempre, por favor activen la campanita de notificaciones para que cuando estemos transmitiendo ustedes se enteren de primera mano. Con permiso, desde Santa Lucía, Autotlán, en el departamento de Sololá.